El Ayuntamiento de Jesús María da como concluida la segunda etapa de la obra denominada como Nodo Vial Jesús María Arandas León Guanajuato. La obra consistió en el reencarpetamiento de los tres ejes que dividen la circulación a cada destino, la colocación de machuelos y jardineras que dan forma a los cruces. La segunda parte del nodo también incluyó la señalización y balizamiento, semáforos preventivos, instalación de boyas, reductores de velocidad y la colocación de alumbrado público, que era una de las urgencias en ese cruce, ya que anteriormente, desde hace muchos años atrás, el punto era considerado peligroso, ya que por falta de buena visibilidad por las noches y en algunos casos la falta de señales de tránsito, se habían generado ya muchos accidentes. Fuera porque algunos conductores se siguieran de frente chocando con una cerca cuando terminaba la cinta asfáltica, o por el impacto con otros vehículos al no advertir que terminaba la carretera para ingresar al crucero. La iluminación estará funcionando 12 horas al día, de 7 de la tarde-noche a 7 de la mañana, con el fin de evitar más siniestros. En dicha conclusión de obra se invierten 2.380.000 pesos logrados a través del Fonderrec, donde el municipio participó con el 30% y el estado con el 70% en el ejercicio de este 2015.